Las primeras procesiones documentadas en la Edad Media surgen bajo la advocación de la Santa Veracruz y la Soledad. Tras el Obes y la Regis, o el Stabat Mater, las estaciones de penitencia adecuadas en la calle para conmemorar, a su vez, las estaciones del Vía Crucis, hacen que la cruz desnuda y María al pie de la cruz tomen el debido protagonismo absoluto de las celebraciones de la Pasión. Nuestros protagonistas, siguiendo la tradición heredada, han sido fieles a ambas advocaciones en su devenir histórico, pero sobre todo personal, porque si bien la historia ha ofrecido saltos, como sucede en la naturaleza, con surgimientos y extinciones, las personas de bien ofrecen una trayectoria individual o comunitaria con la que expresan lo auténtico de sus creencias, devociones, valores, prioridades, opciones. Surge así esta banda, la Banda de la Soledad, en el año 2016, con una presentación otoñal de gala en un lluvioso día, casi propio de Semana Santa, en la Iglesia del Mercado, la que congrega más sentimientos bajo el camarín de la Reina de la Pasión Leonesa. Con unos objetivos ambiciosos y realistas, tales como la formación musical, la disciplina, la entrega y sobre todo el ejercicio de la caridad, recogiendo el testigo de la auténtica y vetusta Semana Santa, nos irá desgranando su gran apuesta por ir contra corriente. Las cornetas y tambores, instrumentos tan vilipendiados en nuestra Semana Mayor, son puestos de largo por estos jóvenes cofrades que quieren dar la nota desde el silencio de la abnegación más absoluta. La Soledad no solo es el título o advocación de la banda, o de varias imágenes con amplia impronta en nuestra Pasión. La Soledad es una de las contingencias personales y sociales más sórdidas de nuestra actualidad. ¿Cuántas personas se sienten solas en asilos, hospitales y casas que dejaron de ser hogares hace tiempo? ¿Cuántas personas fallecen solas en dichos lugares? Aquí en nuestro León. Hasta en el Reino Unido, nada sospechoso de ser católico, apostólico y romano, han creado el Ministerio de la Soledad. Las imágenes a las que vamos a realizar la ofrenda suponen de algún modo la soledad encarnada de Dios en el Dios hecho hombre o en su madre, y en todos vuestros familiares, en aquellas madres vuestras que hoy se encuentran convalecientes. Soledad ante el pueblo congregado para condenar, soledad bajo el madero de la muerte, soledad ante la cruz redentora. Todos buscamos refugio, y eso nos ofrecerá como refugiame y Triana llora tus penas, porque llorar por los demás es una forma de acallar la soledad.
las que nos deleitarán en Semana Santa. Partiremos de una idea común a todas ellas. El león de su emblema lucirá en todo el antiguo reino de León. Zamora, León y Salamanca serán caminadas por estos cigarreros legioneses en diversas procesiones. En Benavente, lugar insignia de cortes de este reino, acompañarán a la compañía de la Veracruz dos días. El domingo de Ramos, al Cristo de la entrada de Jesús en Jerusalén, y también entregarán sus notas como oraciones en pentagrama de Rosario el martes santo. El león, en la sosiega del lunes santo, gracias a la hermandad de Santa Marta en la Sagrada Cena, serán custodios de los misterios dolorosos de diversos lugares de la provincia, marcados por la soledad del exilio rural. Del mismo modo, se hará plegaria eucarística en la tarde noche del jueves santo tras el lavatorio, el gran sentido pastoral del Santísimo Sacramento. En Salamanca, su madrugada charra, romperá con su partitura de dolor el tránsito de las tinieblas al alba del Viernes Santo con la hermandad dominicana en la trasera de su titular de la imagen de la piedad, Nuestra Señora de los Dolores, que recuerda como cargo a la que acompañaron durante muchos años aquí en León y que tiene su trono en San Martín, siendo ambas del insigne imaginero Luis Salvador Carmona. Porque la mañana del Viernes Santo en Salamanca es puro andalucismo castellano en el sur de la región leonesa. Abriendo, irá levitando sobre los pies, con los pies de sus costaleros, de cuya cuadrilla orgullosamente formo parte, mi Señor de la Pasión. Parece que el carácter eucarístico y de la Vera Cruz sigue muy presentes en esta banda. Y es que, como dice el refrán, quien tuvo, retuvo. Esta es vuestra semana de pasión. Perdón, nuestra, porque me considero uno más de vosotros, igual que todos los que os acompañamos aquí. Aunque no aporte o aportemos más instrumento que la compañía o la voz. Pasión no solo la de una semana, sino la de un año de entrega. Madre, la de la soledad, a cuya advocación siempre os habéis acogido. Porque muchos os dijeron que os quedaríais solos. Y efectivamente, sois soledad hecha grupo, cofradía, entrega, ilusión, procesión, pentagrama, caridad, percusión, metal, parche, baqueta, maza, boquilla, pistón y sobre todo tenacidad, bondad y profesionalidad. No estáis solos, estáis acompañados por todos los que somos soledad, que suenen pasión y madre.
esta jornada presentaremos ahora nuestro cartel. Doble cartel se puede decir, porque uno va a ser icónico y otro musical, con el estreno de la marcha a los pies del Señor. Un cartel que trata de aglutinar lo que somos, unos músicos de pasión que nacimos para serlo. Gracias.
gracias por venir.